Soy María, motor de asistencia para el rescate, inspección y análisis. Estoy aquí para ayudaros en la inmersión de hoy. Hoy debéis dirigiros al Gran Coral del Desfiladero. ¿Por qué? ¿Ha ocurrido algo malo? Al contrario. Gracias al trabajo de los miembros del Proyecto Égida, hemos obtenido tanta luz que el Gran Coral ha experimentado una mejoría. Solo nos piden que viajéis allí para confirmarlo. Entendido, no se fían de los sensores y quieren que lo veamos con nuestros propios ojos. Pues nada, vamos a echar un vistazo. No te fías, Dani, no te fías. Cueva del Gran Coral. Vale. Tiene buen aspecto, mejor que la última vez. El Gran Coral irradia una luz deslumbrante. Fijaos, cómo brilla. No hay duda de que está curando. De que se está curando. Sí, se recompone poco a poco. Pero su fragilidad es evidente. ¿Eh? Yo. Sabíamos que algo así podía suceder. Según un estudio reciente, la luz no basta para sanar el Gran Coral. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no? El verdadero problema son las venas geológicas que surcan el lecho marino como si fueran ríos. Dichas venas transportan agua de un lugar a otro, pero, al parecer, también suministran energía al Gran Coral. Las alteraciones de la zona han provocado cortes en las venas, de modo que es como un árbol que pierde fuerza por las raíces. Vamos, que no es capaz de retener la luz que recibe. Exacto. Pues vaya plan, no sé cómo vamos a resolver el problema a semejante profundidad. Aunque ahora que lo pienso... ¿Os acordáis del temblor que se produjo cuando vivimos al Raja Emas? Sí, se trata de un fenómeno común. Otros investigadores han informado sobre perturbaciones similares al encontrarse con AMD. Pero, ¿qué relación guarda eso con las venas geológicas? El temblor parecía rítmico, es decir, no era por cambios del terreno, era un pulso. Exacto, no daba la impresión de deberse a alteraciones del terreno, sino que más bien era como un pulso que recorría las venas geológicas. Es decir, la presencia de AMD suscita actividad en las venas. ¿Insinúas eso? Es solo una hipótesis, no te lo tomes al pie de la letra. Lo cierto es que los animales marinos desconocidos irradian más energía que otras formas de vida. Quizá un AMD sea capaz de activar el flujo de las venas geológicas cercanas. En ese caso podemos utilizarlos como fontaneros, para reparar las tuberías, por así decirlo. Por descabellada que suene tu teoría, creo que merece la pena intentarlo. Puede que no nos quede otra esperanza para revivir al Gran Coral. Wow, capitulazo.